Además de su belleza y riqueza medioambientales, la Sierra de Gata guarda en uno de sus rincones más recónditos un tesoro cultural tan intangible como valioso. Se trata de un tesoro lingüístico que se oye y se habla desde hace siglos en tres pueblos del Valle del Jálama. La fala, una lengua particular de este valle del noroeste extremeño, que ha logrado pervivir gracias a sus habitantes, quienes generación tras generación lo han usado y transmitido a sus descendientes. Hoy es sin duda un inestimable ejemplo de la riqueza que aporta la diversidad a nuestra cultura. Pudiera ser que el rumor del agua de la fuente no dejara oír bien. ¿Qué, se falla festa o no? Aquí lo da. Para allá anda Nacho, que está buscando ya para organizar todo. Esta noche y a las 9 de la noche en Barros Arcos vamos a reunir los quintos. Sin embargo, de nada sirve tratar de aguzar el oído. En la época, que ahora nacen de ellos tres. Cano nacían. Claro, sí. Bueno, claro, sí. Verdad, no, pero estos que tienen en la ficha son todos. Aquí la campana grande, al lado del reloj. Es más que probable que cualquier forastero no entendiese apenas nada de la animada conversación que se traen estos tres vecinos de San Martín de Trebejo. Y no lo logrará, porque están hablando a fala. Este cualquier día chama a pared a Javier, venga a buscarme que ya no llego. Ah, que somos muy románticos. Ellos, como sus antepasados, la tienen como su lengua materna y la alternan con absoluta naturalidad con el uso del castellano. Llegó a Santa María del Camino con los pies sangrando. Y era mentira. Apolas tuviste. Que no tuve apolas. Bueno, y hoy llevamos a un... Mi lengua materna es el habla. Y lo expreso conscientemente lengua y no dialecto. Forma parte de... Es el hablar, la palabra, mi seña es de identidad. Está toda la historia, toda la tradición, toda la cultura que es yo he mamado desde niño. Que por otro lado, nuestra lengua, la calle, la familia, es el mañego. Y luego la escuela era el castellano, español, en donde somos bilingües. Y eso... Es un enriquecimiento cultural. A mí ya no me interesa de dónde venimos, si esto es gallego-portugués, si es portugués, está claro que la madre es el latín y como tal, como el italiano, el español. Lo que pasa es que esta lengua no ha evolucionado. Al quedarse aquí aislada y se ha quedado y luego se transmite solamente por vía oral, porque no nos expresamos por escrito. Más aún, hay intentos, estamos intentos de conservación. Hoy día ya, por ejemplo, ya los letreros de las próximas fiestas ya salen en mañego. Pasear por las calles de este pueblo, ubicado en el extremo noroccidental de la provincia de Cáceres, ofrece la oportunidad de disfrutar de un conjunto arquitectónico que ha sido declarado bien de interés cultural. Con ello se ha querido enfatizar y proteger unos magníficos ejemplos de arquitectura popular de la Sierra de Gata, en la que destacan sus fachadas de muros de piedra y sus escalinatas de granito por las que acceder al piso superior. Y puede que también desde alguna de sus ventanas nos salga el paso en forma de canción
la posibilidad de conocer algo más de ese tesoro cultural que San Martín de Trebejo comparte con los pueblos vecinos de Valverde del Fresno y El Jas. Vayamos a galas y mozos también, que Dios esta noche nace y en Belén. Encima das pallas está o noso rei. Ai, o meu menino, quanto quero, ei. O pirriquinino, que guapito, ei. Que alegría se respira esta noite venturosa. La 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 la. Como o corazón nos brinca cuando a noso Dios recorda. La 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 la. Y se terminó. ¿Ya vino fillos ya de vacaciones? Sí, ya viño. Que te habrá quedado muy rico. Mira, si quieres ir a comer con nosotros, hay algo para ti. Los años apenas permiten a doña Andrea Durán salir de casa. Lindo, lindo. Pero en su memoria sigue plenamente vivo el mañego. A misa seis. A misa ahora por la tarde. Así denominan en San Martín a la variedad dialectal de la fala que Andrea aprendió de sus mayores y usa habitualmente para hablar con sus vecinos. Aquí lo aprenden sin enseñárselo. Con los padres de pequeñitos ya empiezan a... Le hablamos el dialecto nuestro y así siguen ellos. Ahora que tampoco nos quedamos atrás en el castellano, ¿eh? Claro, hay que decir la verdad. Alguna vez meteremos la patita, pero nos defendemos. Trascendente, ni esforzándose por memorizar un tesoro de sus abuelos. Simplemente hablan su lengua, aquella con la que juegan y charlan con sus amigos, sus vecinos y sus padres. Ah, es verdad, esta noche o karaoke, sí, vendré para acá. No hay tanta gente como el año pasado, pero... Claro, hay un poquito menos, pero es que también fai más frío. Y hacer un poquito de frío por las mañanas, pues la gente no... En el momento que haya un hablante, y aunque sea con el perro, le va a hablar el mañego. Es una exageración, un ejemplo. Pero hay niños, y como tal niños que están aquí, pues yo creo, y bueno, yo creo que se va a conservar. Como toda lengua tiene mucha influencia, y nos vamos castellanizando absolutamente. Pero también el español se está, los neologismos, y se va a influenciar de otras lenguas. Porque en una lengua es fundamental para fijarla y conservarla, se tendría que escribir. Y en esta no. La ventaja que tenemos aquí es que como no existe la Real Academia de Afala, pues podemos escribir como nos dé la gana. No tenemos ortografía. Y por lo tanto, pues ahora, hay quien dice que se tendría que unificar criterios entre los tres pueblos, El Jas, Valverde y... Pero quien tendría que llevar aquí para coordinar sería Valverde, que tiene mayor número de hablantes. A mí la palabra que más me gusta en Afala, soidi, por ejemplo. Que es salud. ¿Eh? Y hay una palabra que tiene una sonoridad, pero extraordinaria, que es chinarro. Que el mismo fonema nos dice ya el significado de la palabra, que es esa piedra del río. Dibujar la geografía de la fala conduce al cercano pueblo de El Jas.
La fala es igualmente lengua común para todos sus vecinos, aunque aquí también presenta ciertas variaciones y también tiene denominación propia, lagarteiro. Cuentan que se llama así por la antigua afición de los de Eljas a usar lagarto en suculentas recetas. Un animal que incluso está presente en su escudo. Vamos a ver las jotas y villanas, van a ver a los pequeños, la escuela. Y para hacer una fiesta. Sea como fuere, la realidad de su presencia en la vida cotidiana de los vecinos de Eljas es más que palpable, audible en cualquiera de sus calles. Ay, qué pastora es. Vamos a ver una convivencia. Una cosa divina pastora. O pueblo se ha volcado, ha sido muy solidario el pueblo. Sí, sí, sí. Hemos recogido alimentos, hemos recogido porque tenemos que darle 4 días de comer. A mí la fala me gusta en general, ¿eh? Y lo tengo clarísimo que la fala es nuestra identidad, nuestra cultura y que la tenemos que defender, bueno, como algo nuestro propio y que no se debe de perder. Yo soy madre de familia también, tengo un niño, y yo lo tuve clarísimo que ya mi hijo le iba a hablar en fala desde que nació. Y no tengo una palabra que diga, pues esta me gusta más que la otra, sino lo que es el dialecto en general, ¿sabes? Me encanta, me identifico con él, es mi cultura, son mis raíces y no las quiero perder, claro. Cuando estamos con alguien que no fala, nos cuesta hablar castellano. Hay dos personas, una es falante y otra no, y te cuesta comunicarte en castellano. Tenemos más cosas que hemos unido en estos lugares que hemos separado. La gente que viene de fuera le suele gustar. Hay cantidad de gente que han venido aquí a trabajar en la escuela, niños que no eran de aquí lo han aprendido. Se aprende rápido, no cuesta. Piensan que somos de Salamanca, ¿no? Y de Madrid también. Se me escapa muchas veces. A veces, y a ver, eres de Madrid, yo no. Porque creo que porque aprendemos a falar en la escuela. Exacto, aprendemos a falar. En Eljas conservan en la memoria colectiva la obra de un viejo profesor que compuso un villancico en fala. Nunca no tiren velo, cun carambelu y escarcha. Nací Dios en un portal, arroy pa un purungas payas. Nací Dios en un portal, arroy pa un purungas payas. Qué lindo mi niño, qué uyiños que ten, toy gente que el velo e quiero también. Hay niños dos montes entre las mallas. Y de los pastores que vayan a la ley de que ha nacido, que sufrí por nos, que le ven regalos a un fillo de Dios. Siempre me gustó dormir la rocío en un tiempo bo y en noite sin frío. A lo largo del tiempo han sido muchos los artistas que se han acercado a este tesoro lingüístico para servirse de él en sus creaciones. Con colchón de fieitos y sin cabecera, un barrendo hasta pa' desmairugar y de lío recencio. Es lo que ha hecho el cantautor Miguel Ángel López Narro. Este profesor ha musicado un poema anónimo escrito en fala. Haciendo un repaso por la realidad lingüística de Extremadura y también de la península ibérica en general, pues vi que no solo existió poesía en Castúo con Gabriel y Galán y con Chamizo, sino que había una zona muy localizada de estos tres pueblos que conocemos todos, San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, que tenían una peculiaridad lingüística muy acusada, ¿no? No era portugués, no era leonés, no era castellano. Y bueno, pues busqué en todas las posibilidades de documentación que podía encontrar
y me llamó la atención este poema, que es anónimo, que no se sabe exactamente quién lo escribió, que ha salido recogido en pequeños folletos de allí, de aquellos pueblos, fundamentalmente de San Martín de Trevejo, y simplemente le puse música. O sea, yo no he hecho tampoco gran cosa, le puse música y eso sí, lo grabamos en un disco y luego ya se ha recogido aquí también en la antología. Y os apusiarras y os grilos y os perros seis conciertos dan de alegría son meus a que agora canta un sapo verdai a que un grilo taita alei vos dagai. La fala es una lengua nacida y desarrollada en la frontera que separa Portugal del extremo noroccidental de Cáceres. Pero ese límite no la ha detenido, sino que la convirtió en una de las fuentes de comunicación entre ambos territorios. Sobre una colina domina la imponente silueta del castillo de Sabugal, una localidad de la región de la Beira Norte que mantuvo una intensa actividad contrabandista. Aquí se desarrolló un peculiar dialecto, la giria, usado por los contrabandistas para comunicarse entre ellos y con sus socios del otro lado de la frontera. A gíria basicamente desapareceu, não se fala mais a gíria, não é um dialeto, é uma gíria, é o uso de algumas palavras que apareceu porque havia necessidade de os contrabandistas que conviviam no dia a dia poderem combinar os locais de partida, as horas, de que, falando de uma forma muito livre, à frente dos guardas fiscais que estavam na povoação, sem que eles pudessem entender que estariam a combinar que, por exemplo, logo à meia-noite haveria uma partida para a Espanha. Como o contrabando terminou, pelo menos essa forma de contrabando, não é? Terminou, esse dialeto, essa gíria, perdeu-se também. As povoações aqui do concelho emigraram para a França e outras localidades também do norte da Europa e com isso deixou de haver contrabando e por isso também o próprio dialeto perdeu-se. Foi o término de uma atividade, o término também de uma linguagem. La giria es hoy un dialecto que ya solo existe en los documentos y los trabajos de los especialistas desde que dejó de usarse con asiduidad. E incluso se conoce el último lugar donde se habló, el pueblo de Quadrazais. En los mismos orígenes de la fala como lengua está presente la influencia portuguesa. Son varios los expertos que han encontrado influencias galaico-portuguesas en la creación y desarrollo de esta lengua. Habrían llegado hasta estos territorios junto con colonos del norte de la península traídos por la reconquista cristiana. Unos tiempos de luchas que también simboliza el castillo de Sabugal, uno de los que aparecen en la bandera de Portugal.
Este es uno de los sainetes que hizo la señora Isabel López. Es una señora muy respetable. Muy... Si las brumas de la historia envuelven los orígenes ciertos de la fala, su presente es tan sólido como la memoria y la voluntad creativa de quienes lo hablan. Gentes como Purificación Navais. Y hizo un libro, escribió varios. Esta vecina de Valverde del Fresno adaptó hace unos años la misa extremeña a la lengua de su pueblo. Bueno, pues esa experiencia me llevó muchísimo trabajo, porque para empezar, en la lengua castellana pues tenemos la ortografía, ¿no? Y aquí pues no sabemos lo que tienes que poner con H, ni lo que tenemos que poner con B, ni... Y bueno, pues lo hice a mi manera. Y me costó mucho porque, claro, hay palabras que no riman con otras. No es como ya la en castellano, que ya está hecha. Pero estas se pronuncian de otra forma. Y entonces encontrabas que la música, los tonos de la música, pues no se te adaptaban a la letra. Y hubo que darle muchísimas vueltas. Sí, me costó muchas horas, ¿eh? Muchas horas, pero al final lo conseguimos. Voy a contar un trocito del Ten Piedad. Padre, ten piedad y... Ten piedad, Dios de nos. Ten piedad, Dios de nos. Cristo Jesús, ten piedad. Ten piedad, Dios de nos. Ten piedad, Dios de nos. En este tercer vértice del triángulo de la fala, la lengua materna también tiene su propia denominación, Valverdeiro. Y también, como sus vecinos de Eljas o San Martín de Trebejo, los habitantes de Valverde lo usan con absoluta naturalidad. A Valverde le cabe el honor de tener entre sus vecinos más ilustres a quien publicara la primera obra escrita en fala. Purificación y sus amigas comparten hermosos recuerdos de Isabel López Lajas, una maestra que hasta su muerte, en 1967, dedicó su esfuerzo a la educación de las niñas de su pueblo en la escuela que ella misma abrió. Y también fue autora de seis sainetes valverdeiros en la lengua de su pueblo. Andal entre curas y monjas. Los escribió para que fuesen representados por sus alumnas, algunas de las cuales las recuerdan hoy con enorme cariño. E incluso han vuelto a representar alguno de aquellos sainetes. Las madres. Y yo le digo, ¿quién es? Y ella dice, soy. Y yo le digo, entra, vinde con Dios. Le digo yo, comadre, dichosos sus ojos que vuelven. Se empezaron a hacer dos o tres representaciones que quedaron muy bien, pero bueno, quedaron así un poco en el olvido, y ahora este invierno vamos a intentar recuperarlo. Nos poníamos la ropa más o menos la que se ponían antes, las faldas, una blusa de aquellas, la madre, la que hacía de madre, pues una falda más larga, se ponía una toquilla, una blusa con aquellos puños aquí, como los de antes, un moño también, y muy bien, salió muy bien. Como éramos, hablábamos como antes, pues la gente toda le gustó mucho. Y venían, la representamos una vez que vinieron unos de País Vascos, bueno, se fueron cantados de la vida. Como ellos estaban para ahí, pues el habla esta nuestra le gustaba. Y fueron contentos, claro. Y aprendís a puñel, utei, nomi. Y algo de doutrina. Señor. A buen seguro que Isabel estaría muy orgullosa de sus alumnas, oyéndolas ahora interpretar sus textos en la lengua que tanto amó y fue y es parte esencial de sus vidas. Porque una lengua solo existe de verdad cuando vive en la memoria y la imaginación de quienes la hablan. Cuando fluye a través de las generaciones, inspira a los artistas y forma parte de su quehacer diario.
Por eso bien puede decirse en estos tres pueblos del Valle del Jálama que su lengua materna, la fala, es una lengua viva y llena de futuro.